Muy buenas a todos y bienvenidos al Pago de la Mosca, el único lugar en donde las desgracias siguen ocurriendo. Hoy, otra semana triste, tiene gabinete de crisis. Gabinete de crisis. Pero bueno, seguimos por aquí. La fiesta continúa, tercera división sigue, la lucha sobrevive. No sé si era al revés, pero bueno. Y nada más, estoy aquí con unos cuantos cabrones como son Flácido Domingo. Buenas noches. Hostia, qué ánimo te veo. A sí, ver, ¿cómo a se ver nota qué pasa? Que esta semana no has hecho el gabinete de crisis? No estás muerto. La de currar no me la sé esta semana. Y no sé si se va a quedar aquí o no, pero tenemos también al señorito Nano Mosca. Buenas. Vamos a ver si hoy tiran más para primera o para segunda. Estos chavales. ¿Cómo? En plan de que si tiran pase una carrera como primera o una carrera como segunda. Ah, vale. Y por aquí también, para casi finalizando la ronda de comentaristas. Sinisito, buenas noches. Buenas noches, José. Ya has vuelto a tu retiro. Hacía tiempo que no estaba por aquí. ¿Qué tal tu retiro Preocupado. Espiritual? ¿Te has encontrado a ti mismo como Sparks? Sí, la verdad que sí. Pero y solo en cofres también. Iba a decir, ¿has encontrado el mismo estercolero de Plutos? No sé. ¡Cofres! ¡Coño! Yo espero, cofres. Hoy la carrera creo que va a estar chula. No creo que vaya a haber terrorismo. ¡Ojo! He cogido el cofre, a ver qué sale. Tengo que iniciar sesión, me jodieron. No. Alex Guillén, Enjoyich y Perdi. Enjoyich no tengo tus cofres. No. Pero bueno, a ver, quiero hacer una pregunta. ¿Creéis que va a tirar como primera división esta carrera? Recordemos, parrilla invertida. Es decir, el que está primero en la clasificación sale el último, y el que está el último peleando por el descenso sale primero. Uy, adiós micro. Pues estamos listos a las 22:33, no digo nada. ¿Cómo? Ah, es verdad, se me había olvidado por mencionar a alguien. Es que estaba con el micro silenciado y no le quería molestar. Kivian, buenas noches. Es que estaba toda hostia poniendo el orden de la parrilla. Un segundo, Nano Mosca, ¿qué hora es? Y 33. ¿Cuántos espectadores somos? 33. No, a mí me ponen ya 36, mala suerte. Ah, te jodiste. Pero bueno, Kivian, ¿has vuelto también de tu retiro? ¿Cómo son las sensaciones de Zandvoort de momento? ¿Qué has ido viendo? Es el único circuito en el que me he sentido criminal, la verdad. Creo que nunca me había portado mal y aquí me he portado muy mal. Sinisito lo sabe. Todos lo sabemos. Cosas. Bueno, yo también rematé sin querer. Pero bueno. Es que yo creo que nos va a caer el karma. Quedan tres carreras y nos va a caer el karma. Pero ¿iba bueno a ganar Aigos del Mundial? No. Sí. Por cierto, para la gente que lo esté preguntando por el chat, hoy no corre Oscur, está volando a las tierras de Cancio. Así que cierto. Lo más seguro es que puede que tengamos una foto Cancio-Oscur próximamente. Eso sería filmación. Quería aprovechar para preguntarle a Nano Mosca, que se acaba de ir. Vale, no le pregunto nada. No había caído. Ay. O sea, es que justo estoy pensando en hacerle la pregunta a Sepira. Somos 33 espectadores. Hoy es la carrera de fórmula. ¿En qué posición sale segundo, ¿no? Sale segundo. Ay, creo. Pensaba que salía tercero. Sí, no. sí. Y no llueve. ¿Sabes? De momento. A ver. Bueno, al menos la gente ha dejado tiempo para poner setup.
Así que eso bastante bien. Vamos a ver. ¡Ah, ya mierda la fórmula! ¿Qué cojones? No. Que le califica. ¿Pero por qué? Si es que ya lo digo y pasan cosas. Yo sé la jugada que va a hacer Kitus. Oye, voy a bajar un momento esto si no es molestia porque me están reventando el audio. Sí, cada uno tiene un audio diferente. Yo lo tengo que subir. Ah, es que no tenía. Sí. José lo tiene bajado, yo lo tengo que subir. Ayer lo subí demasiado, lo tuve que bajar. No pasa nada, hombre, tampoco tal. Bueno, han descalificado a un Williams, ya aviso. La primera pole de la temporada de Kevin, Poco se. Un Alfa Romeo ganó el sprint en primera, otro ganó. Creo que se han acabado. ¿Han pasado las 48 horas? No. Bueno, todavía no. ¿Desde que empieza o desde que acaba? Ah, bueno, pero ¿te refieres a qué división? Primera. Cuando acaba, ¿no? Sí, hombre. Sí. Queda una hora. Estoy cagadísimo. No digas ningún comentario obsceno. No, yo solo quiero decir que si por una vez queréis ver a un underdog, por llamarlo así, pelear por el Mundial de Fórmula Mosca, aquí me tenéis, levanto la mano. No digo nada más. Tenemos que acabar con la tiranía del monopolio de Sinisito y Sparks, chicos. Confíen en mí. Voten por mí y no sé. A lo mejor me vuelvo loco y regalo subs. ¿Cómo hace Darky? ¿Quién sabe? 33 subs. Hablando de Darky. Cuando acabe la carrera tenemos moscámetro con Darky. ¡Ojo! El pobre no lo pudimos hacer la semana pasada porque es como por Singapur tiene sus cosas, la verdad. Bueno, pilotos que se van a colocar ya. Ale Fórmula atravesando a todo Dios. ¿Cómo no? Y vamos a ver qué ocurre. No hemos comentado nada de los neumáticos, pero Wiki y Luis Bo van hablando en la sprint. Bueno, 3 de SQ. Madre mía. A mí me da miedo Sumin, Va a ser neumáticos congelados y sale en medio. Bueno, vamos a ver, porque han descalificado a Kevin, así que a lo mejor se nos puede poner nuestro querido Ale Fórmula en pole. Se encienden las 5 luces. Vamos a esperar un poquito a que salgan para esta sprint. Esperamos un par de segunditos y ahí van los coches. Salen todos muy bien. Parece que Ale Fórmula ha ganado bastante bien en el interior. Kevin intenta defenderse. Ese Ferrari con este pedazo. ¡Uy, hijos! Bueno, ese Haas que casi se iba y el Alfa Romeo que parecía que hacía lo mismo. De momento, todos bastante bien. No estoy viendo toques en la parte trasera. Y basta que diga algo para que haya coches por fuera. Pero madre mía. ¡Uy, el Mercedes! Que se va por fuera. Eso puede haber sido un cuarto. De momento, pero sin accidentes graves, ya a estas alturas en primera teníamos a un muerto, no me acuerdo quién era el primero que murió en el sprint, creo que Nando Mosca, que se nos ha ido, sí. Pero de momento los coches que están bastante bien, Ale Fórmula que se está yendo adelante, Kevin le está haciendo un tapón, y de momento, orden de momento. Vamos esto a ver si sí lo queremos ver. Porque es que... Wick noveno, cuidado, Sí, Wicca ha subido un total de 4 posiciones, Alex Guillén ha subido 6, Brister no ha salido relativamente bien. Bueno, y Pedrosa que gana otra posición, parece que los que han salido con el blando, ojito, porque estas son las vueltas en las que tienen que apretar un poco. Stradi parece que se ha quedado un poco atrás, está ahí encerrado entre Ernest y Kitus. Y lo dicho, Ale Fórmula se está yendo. Kevin parece que se está alejando de Pepo. Y Pepo, ojo, bandera amarilla. El alerón, ostras, ese alerón es Wick, es Wick. Espires que ha roto el alerón delantero. Una pregunta, ¿ese alerón delantero estaba girando tanto que casi adelanta a Pires? Ese alerón delantero no tenía nada en medio y de alguna forma los laterales estaban alineados. Ha sido muy divertido de ver. No ha salido ni virtual ni nada. No. En el 2021, si ibas muy por el interior en esa curva, ibas con estropeado. A lo mejor le ha pasado eso. Probablemente. Bueno, Ale Fórmula ya le ha sacado un segundo a... Y bueno, espérate que Luis Bo se mete por el interior de Schumann. Luis Bo haciendo uso de esos neumáticos blandos. De momento el que mejor los ha aprovechado es Wick, que está ahora mismo en octava posición. Y vamos a ver porque estos blandos suelen... Hasta la vuelta 5 suelen rendir relativamente bien si los cuidas. Así que vamos a ver porque ahora son momentos críticos para estas personas que llevan el blando.
y tienen que intentar aprovechar para hacer adelantamientos. De momento Wick parece que está respondiendo con esos blandos, pero vamos a ver en el momento en el que se acaben. Ahora de momento tiene que pelearse con Verdi, mientras adelante estoy viendo que Campo, que también está bastante adelantado, parece que se quiere tirar a Pepo que está haciendo el tapón. Estradi, mientras vuelta rápida, Wick ya se pone séptimo y ahora Padre y Ale Fórmula tienen que correr. Le está haciendo un favor Pepo, a todos. Por datos de ayer. Bueno, a Kevin y a Ale Fórmula. Por datos de ayer, Chechu, cuando llegó al 65% de los neumáticos, le había dado solo 9 vueltas a circuito. Yo he hecho pruebas y con las... Bueno, uy, que se tira. Que se mete por dentro. Pepo creo que se la va a intentar pelear. No, se deja pasar relativamente bien. Y Campo se coloca tercero. Posible candidato a ganar la sprint. Salía quinto. Ahora mismo está tercero. Así que vamos a ver. Ojo, bandera amarilla detrás. Tenemos a un Williams. Mercedes, no, Sumin. Ya lo dijo Flácido y ahí se quedó. Pobre Sumin, que cae relegada a la decimosexta. Mientras tenemos a Playstrix, que se estaba peleando con Ferdi. Ha habido un adelantamiento ahí. Wick está sexto. Wick, que sigue de momento remontando. Le salió súper bien salir con blandos. Buah, es que están súper pegados, ¿eh? Sí, Wick, ojo, que se pone quinto. Wick, que se pone quinto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía, la que ha liado Ferdi! Bueno, pues el Haas, ¿se engancha? Cuidado, uy, que no, ojo, que ese piano es traicionero para los enganches, sí. Pues Ferdi, que se ha tirado donde no tocaba, ha llevado a Playstrix puesto y bueno, pues acaba en decimosexta posición, Sumin le adelanta, Playstrix sigue, una pena, porque bueno, yo por lo menos confiaba en Ferdi para hacer una relativa buena remontada. Otra bandera amarilla. Pedrosa. Bueno, espérate que no le pillo, parece que lo ha recuperado. Pero no tiene daños, sorprendente. Luis Bo, que se acaba de adelantar a dos, creo, no lo sé. Acabo de ver cómo. Sí, adelanta dos. Y de momento que, bueno, los blandos siguen a la carga. Si tienen un virtual, les va a dar la vida probablemente. Pero de momento tienen que intentar ganar posiciones. Wick parece que ya no está recortando tanto el campo. Y Ale Fórmula está 3,5 segundos por delante de Padre. Vamos a ver si aquí Campo puede tirarse a Kevin Diesel. Aquí la punta va a jugar bastante y vemos que de momento Kevin le va a intentar un poquito pelear por fuera, pero la trazada es para Campo, que se coloca segundo. Bueno. ¡Ay, madre mía, los dos! Esto va a ser virtual, ¿eh? O safety car, ahí está. Bueno, Wick segundo. Bueno. Va a ganar Wick. Yo la verdad es que tengo la experiencia de que en esta curva entrar en paralelo es. A mí me da la sensación de que Campo ha cerrado a Kevin. Creo que sí. Es una curva relativamente complicada para entrar en paralelo. Ahora vamos a ver, porque Kevin está sin alerón, vas a tener que verse obligado a parar. Así que, bueno, una lástima para el de Alfa Romeo, una lástima para la Fórmula, porque está 9 segundos por delante del que es ahora mismo el segundo, que es Wick. Ale tenía la carrera hecha. Como diría el cantante ese, bailar pegado no es bailar, ¿no? Pues se han ido rectos los dos contra el muro y ha tenido suerte de Kevin de bueno, por lo menos seguir vivo. Ah, por cierto, esto, José, lo que hice antes funciona. He visto a Max Verstappen catalán. Es que el Max Verstappen catalán es lo mejor del circuito. Así que funciona. Por cierto, que me he ido un segundo. ¿Qué coño ha pasado entre Campo y Kevin? Que lo está escuchando, pero no sé qué ha pasado. Directamente han entrado en paralelo en la 3. ¿Han hecho lo mismo que tú y Nancla? Sí, solo que se han llegado a matar antes. Digamos que cerró un poco y Campo a Kevin. Se han matado en esta, ¿no? En este piano. Sí, solo que. Antes de llegar, sí. Han ido recto. Aquí. Bueno, claro, donde estaba perdido ahora justo. No me... En el piano ese de izquierdas, ¿no? Sí, en el piano de izquierdas, digamos que Kevin... Este Campos estaba, este Bananón, ¿no?
estranguló Campo a Kevin, se tocaron un poco, Campo se atravesó delante de Kevin y se fueron rectos. Oye, lo de que haya una excavadora ahí es un poco de coña, ¿no? Holandeses. Una excavadora, tío. Por la cara. Nada, no aprenden. Pero, ¿cómo salía Wick? Que no me acuerdo ahora. Vamos a ver ahora posición. Me salía muy atrás. 13. Qué locura. Salía el 13, ¿eh? 13, mira. Porque esto es oxígeno para los mandos. Una cosa que quería decir es que somos 57 suscriptores y estamos a 9 solo del doble 33, que yo creo que sería mágico de que ocurriera en el mismo stream que Ale Fórmula pudiera ganar una carrera. Mira, Timo se ha suscrito. 58. Muchísimas gracias. Yo no voy a cantar victoria hasta que llegue a meta, porque el otro día en Singapur se mató en la última vuelta, en el último sector, el pobre Ale Fórmula. Yo creo que esto lo va a ganar Wick. Wick tiene todas las papeletas. No sé cuánto tendrá los blandos. Bueno, de momento hemos pasado la mitad de carrera, estamos en la vuelta 7 de 12 de la sprint. Sí, hombre. Bueno. Un donante anónimo le ha dado una super streamer en event. Eso porque quiere cofres, ¿eh? Ese donante anónimo quiere cofres, Inisito. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Seguro, José? Yo creo que sí. ¿Quiere unos cofrecitos traviesos? Sáltalos. Que no tenga sentido. Voy a dar 3 diferentes. Yo ya paso, tío. No consigo que me salga. Estoy hasta la polla de que me salga Inisito todo el puto día. Como en plan recordándome que está ahí en el mundial, coño. Me serían todos tus sueños. Sí, le quiero mucho. Dale, 200.000 cofres. No. Bueno, safety car en esta vuelta. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo defiende la fórmula. De momento, esos blandos. Tiene que estar ya un poquito tal. Voy a aprovechar para hacer la trampa. Disculpadme un segundo, me voy a poner la tele. No puede ser que me haya salido Ale Fórmula y 2000 García. Ojo. Es una señal. Hostia, Ale Fórmula, Mark y Luis. ¿Ves? Bueno, pues es una señal de Ale Fórmula. Pues vamos a ver. Es toda una señal. No puedo decir una cosa, el 12º para atrás, lo voy a poner en el menú rápidamente, están con blandos nuevos, a ver qué puede hacer esta gente, bandera amarilla detrás, algo ha pasado. Algo ha pasado, bueno, tengo a dos personas con el alerón delantero roto, vamos a ver a la fórmula cuando relanza ya, parece que no ha pillado a nadie dormido. Y de momento parece que tenemos adelantamientos detrás. Vamos a ver a Alex Guillén con Luis. Estos dos están peleando por mundial, si no me equivoco. Sí. Y es importante esto, Ojo el Red Bull, que no le va a hacer ningún favor a Luis. Se intenta ir un poco por fuera. Sí se toma, está en paralelo, hombre. Dígame que sí. Sí se puede. Y Luis que se mantiene delante. Esos blandos que todavía tienen un poco de vida. Y le permiten al de McLaren quedarse delante del Alpine, pero el Alpine que está yendo bastante rápido. Mientras vemos que Pedrosa adelanta a Brister, tenemos Kevin. ¡Ay, Kevin! ¡No! ¡Madre, no! ¿Safety car después de que se haya ido? No creo. Yo creo que ya no sale. No saldrá más, creo. Este juego es así. De momento, Pepo, que va a seguir haciendo un poco el tapón. Wick, que está muy, muy pegado ahora mismo a la fórmula. Y vamos a ver, porque el McLaren tiene que intentar tirarse. Aquí lo que hay que hacer es intentar adelantar al lento y que el lento te gane un segundo en la siguiente vuelta con el de atrás. Sin ofender a nadie, por supuesto. ¿Qué estás insinuando algo a Cachona? No, Cachona no es lento, es más rápido que yo. Mira la temporada 2, acabó delante de mí en el Mundial. Y la 4 también. Declaraciones de Kevin un poco picantes, ¿eh? No juego más que le follen. Bueno, ojo, vamos a ver aquí que esto está bastante caldeante. De momento Luis Boque se tira, parece que hay un poco de toque. Y bueno, le ha abierto la puerta a Les Guillén, que se ha aplaudido y se ha puesto cuarto. Pelea interesante entre estos dos, porque ahora mismo Les Guillén tiene que intentar aguantar y que sus blandos se desplomen. ¡Oh, iba accidente! ¡Kitus, lo mataron! ¡Lo mataron a Kitus! ¡Safety car! 5 segundos para Perdi. Madre mía. ¿Pero qué ha pasado? Se ha enganchado. Mataron a un inocente, ¿no?
Oye, Plácido, es muy tarde para un gabinete de crisis de Express, ¿sí, no? Menos mal que me he retirado antes de esta semana, ¿eh? Porque, bueno, es que esto es una bomba de relojería. Bueno, lo que ha dicho Sparks tiene razón, ¿eh? De esta pareta es conducir en Zambor. Es el karma por reírse de mi accidente. Pero José, que no frenas. Que estás a un segundo y medio y no frenas. Y se está tropeando ya. Yo no sé qué pasó ayer, pero en cuanto entré a la carrera y en la vuelta 2 vi a José de NF, dije yo, ¿cómo? ¿Por qué? Pasaron lo comentaremos cositas, ¿no? El domingo. Bueno, pues hemos tenido una vuelta y pico de carrera que no ha servido para mucho, básicamente para que Mahers intenta retener posición, pero ahora vamos a tener un par de vueltas al final porque se va a ir el safety car en esta vuelta. Vamos a tener únicamente una vuelta de safety car. Dos vueltas. Es de verdad que no entiendo cómo sancionan el safety car. Y no entiendo. Pierden el mental. Han metido 5 segundos. Pierden el mental porque y ya. Porque se piensan que el box es 80. Pero entonces no lo de tiempo. No tienes que apurar nada. Eso díselo a ellos. Ahí en primera hubo como 5 o 6. Oye, antes de que se vaya el safety, venga, porra rápida de la sprint. ¿Quién gana? Wick. Yo creo que quedan igual, la verdad. Yo creo que quedan los tres primeros igual. Uy. Acabo de ver teletransportes. Coña. Es este circuito, ¿eh? Este circuito pasa cosas raras. Mira, ahí está safety. Venga, José, rápido. ¿Quién es tu porra hoy? En la sprint. Ale Fórmula lo va a hacer. Yo me voy a comportar un poco loco. Luisbo. Sion. A ver. Flipparía, la verdad, si gana Luisbo. Sería una gamberrada, ¿no? Por su parte. Bueno, vamos a ver. De momento estoy viendo daños. Tenemos a Pires y Sumin con daño en el alerón delantero. Pepo que tiene los pontones dañados. Vamos a ver cómo se relanza esta carrera. A ver si Ale Fórmula puede pillar a la gente dormida. De momento lento. Cuidado que se ha tepeado ahí Alex Guillén y creo que ha tocado Atómico. Bueno, relanza Ale Fórmula. Wick no le ha pillado para nada dormido. Vamos a ver Wick si se tira. Tiene la parte de fuera para poder intentar hacer un adelantamiento. De momento Ale Fórmula que se defiende bastante bien, el de Williams. Quedan dos vueltas. Vamos a ver si Wick puede hacer algo. A Luisbo se ha dormido, así que le he gafado ahí. Aunque parece que ahora se pega un poquito. Stradi que adelanta a Brister. Se mete en un sándwich de Mercedes. Y mientras... ¡Brister! ¡Hola, Brister! Bueno, pues otro. Esto... No, hombre, no. Se va a acabar. En el mismo sitio, ¿eh? Pires, daño en el alerón delantero. Puede que el contacto haya sido con él. Falta uno de los pods del alerón, el derecho en concreto. Y esto le va a fastidiar mucho en las curvas de izquierda. Se tira Playstrix. Y de momento el Alfa Tauri, que parece defender bien, y va a montar está montando una montonera ahí detrás. Ya vemos bastantes adelantamientos entre esos últimos 5 pilotos, que 3 están con blando nuevo y querrán ganar alguna posición. Y vamos a entrar en la última vuelta. Ojo, que hoy es día del 33. Lo va a hacer. Yo creo que no debería tener problemas, ¿no? Para llegar a la victoria. Porque Will ya no creo que adelante. A ver, no creo que a estas alturas nadie se la quiera o deba jugar mucho. Y llegamos a esa fase en la que los blandos ya no están excesivamente para tirar cohetes. Pero bueno, de momento vemos que Playstrix y Pires estaban en paralelo. Bueno, Pires estaba casi yéndose por fuera. Estaban en paralelo entrando a la curva 3. Y ya me dio un poco miedo, pero parece que en principio todo pacíficamente. Vamos a ver. Queda poco más del segundo sector, tercer sector entero y Ale Fórmula que puede subirse al cajón más alto del podio. La misión es real. Y vamos a ver si a final de carrera, yo solo para ser un poco observador, vamos a ver si vemos algún 33 en los tiempos. Solo por ser un poquito observador. ¿Se lo imaginan? Ojalá.
A lo mejor ahora trompean la última curva y nos gafa a todos. No uses el ERS. No será la fórmula capaz de ganar cuando esté a 5.33. Bueno, vamos a ver, Wick, que parece que quiere pegarse, pero no va a ser así. Gana a la fórmula. ¡Hay un 32! ¡No! ¡Ay, hombre! ¡No! Y Pepo se ha retirado. No. Pepo se ha matado y no ha cruzado la línea de meta. La línea, ha intentado hacer la típica de matarse, pero... Y pasar la línea de meta y no lo ha hecho. ¡No! Bueno, pues victoria para la fórmula, victoria para el de Williams, que se saca estos 8 puntitos a la fórmula, que bueno, pues muy buena carrera, muy sólido, sobre todo también carrerón de Wick y Luis Boyales, que han hecho una remontada bastante, bastante potente. Ahora solo quiero ver los incidentes. Uf. Cuidado. Bueno, no digamos de momento mucho. También destacar que, bueno, los cuatro que tenemos arriba en el Mundial de Pilotos, que, bueno, pues ahora mismo nos falta el pobre Kitus. El resto han puntuado y, bueno, Wick también al puntuar, 7 puntos, se empata con Kitus. Así que, en principio, cuidado porque esa batalla por el ascenso está caliente ahora mismo. Mientras los mecánicos de los distintos equipos dándonos una actitud. Minuto de silencio por el gabinete de crisis. Hay solo un mecánico trabajando y es el de Haas con el cartelito. No puede ser. Es que hay mucho respeto por el gabinete de crisis y sabemos que no hay mejor forma de mostrar respeto que esta. El mecánico ese de Haas no se aclara, ¿eh? Lleva media hora ahí apuntando cosas en la pizarra. Yo creo que no deben encontrar la bandera del mundo que tiene el señor. Bueno, vuelta de formación. Vamos a ver cositas, vamos a ver neumáticos. Porque ya sabemos que aquí, bueno, los neumáticos influyen bastante. Nosotros no pudimos llegar a verlo mucho en primera. Pero sí que es cierto que aquí el undercut es relativamente potente. Pero luego los medios lo son todavía más. Ahí tenemos de momento Luisbo con duros. Y también Estrade. El Luisbo, si no pasa nada raro, se nota mucho al final los medios. Pero una barbaridad. Cosa que no pudimos probar primero por lo que sea. Por lo que sea. Por lo que sea. Bueno, y Kevin está con blandos. Hay que reconocer una cosa. La estrategia del blando duro aquí también es... relativamente potente por lo que duran los duros, pero los duros al final un poquito mal van. Yo ahora quiero aprovechar y hacer una pregunta a Sinisito, que es colaborador aquí de nuestra sección de los domingos, esto no lo queremos ver. Yo me gustaría saber, Sinisito, si has ido contando cuántas cosas a lo largo de esta semana no has querido ver en el circuito de Zandvoort. Unas cuantas. No hay contenido, ¿verdad? No hay conteo, pero han ido pasando cosas. Más que nada por el lunes. Por el chat. Una preguntilla rápida. ¿Se puede saber si alguien está en la sala o no? Porque Kevin... Ha vuelto. No, ha vuelto. Es que ha pegado el TF4 en su directo. Se ha equivocado. Se ha pasado, Fernan. Bueno, hice eso y gané, ¿eh? Es una señal para el fórmula. Madre mía. Bueno, hay un Red Bull ahí que se está colocando mal. Parece Ocon. Se ha colocado mal. ¿Qué ha hecho Ernest? ¿Pone la cámara on board? Sí, hombre. Madre mía, ¿está loco? Mirando para Cuenca. Sí, hombre. Bueno, vamos está a ver. Está amenazando a Stradi. Vamos a ver, porque se van a apagar las 5 luces. Esperamos un par de segundos a que se lance la carrera. Y ahí van, de momento parece que Ale Fórmula por fuera sale relativamente bien. Que bien ha salido el Red Bull. Ojo, que tanto nos reíamos de la pose y ha salido de puta madre. Mientras Wick, que toma, bueno, parece que quiere tomar el liderato. Vamos a ver si todo va bien de momento. Sí, Wick se coloca en primera posición. Y vamos a ver, porque el de Alfa Tauri le viene muy bien ahora a puntuar. Sabemos que tiene que andar pendiente Kitus. Bueno, tenemos un Ferrari muerto. Y un alerón de un McLaren.
Ahí hay un alerón de un McLaren, creo. No, me parece no. Que era... No era un McLaren. Era negro con detalles como coloridos. No me parece que fuera de Ferrari, ¿no? Yo no me fijo, la verdad. Es que a mí me ha dado esa sensación. El de Ferrari. Pues entonces, bueno, nada, sí, porque de momento veo aquí y el único con alerón delantero es Playstreet. Así que, en principio, bueno, Wick ahora a coger distancias, a intentar empujar, a utilizar a los de atrás para que les hagan un poco el muro, a intentar sacar a la fórmula del DRS y todo para adelante. A ver cómo va. De momento, Kevin Diesel, que está un décimo, esos blandos parece que están funcionando, se está abriendo un poco de hueco entre él y Schumann. Muy importante no despegarte ahora del de adelante. Vamos a ver aquí porque Alex Guillén quiere tirarse a la fórmula, están en paralelo y parece que Alex Guillén lo va a tener. A la fórmula que se ve relegado a la tercera posición. Yo creo que a la fórmula ya tiene su victoria y ha dicho, bueno, vamos a ir a asegurar, vamos a ir a intentar ahora sacar buenos puntos. Que ahora ya sabemos que aquí, pues tal como tenemos el sistema de puntuaciones, un P5 da para mucho también. Sí, la verdad es que está en descenso. Playsticks que se retira. Mientras vemos a Atómico y Pedrosa que han ido en paralelo por estas S's. Parece que de momento Atómico es el que se queda con la posición. Pero muy interesante estas peleas por atrás para intentar ganar posiciones. Y ojo con los McLaren. Sí, los McLaren. Bueno, a ver ahora Wick, porque estaba a punto de sacar a Alex Guillén del DRS. Va a ser más complicado sacar a Alex que a la fórmula. Y estoy viendo las cargas de Ers. Y de momento Alex Guillén es el que menos tiene con un 56. Wick tiene un 78. Vamos a ver por qué le ha sacado del DRS, en efecto. O sea, Wick está volando. Qué buen ritmo, sí. Y la fórmula está muy cerca ahora, ¿eh? No creo que se tire, pero... Alex Guillén está agotando bastante su batería de momento. A la fórmula ahora, si es conservador, le puede acabar cogiendo en una de las siguientes vueltas. Estoy mirando las velocidades puntas. Bueno, bandera amarilla detrás, tenemos a Schumann que ha vuelto a morir. O por lo menos debe de haber pillado el piano interior, que es un piano traidor. Los Mercedes son los que más velocidad punta tienen ahora mismo. Así que ojito con los Mercedes. Sí, los dos. Que a lo mal ha sido lo de Brister, ¿eh? DNFs en la carrera del sprint. ¡Ay, no! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡No, hombre, no! Era un día importante, no. A la fórmula que cae a la decimoquinta posición. Los dos Williams están relegados a las últimas posiciones. ¡Ah, qué mal! 8 puntos que tenía de la sprint. Podría haberlos finiquitado con algún que otro punto más. De momento sacaría uno, pero... yo creo que no es un buen puñado de puntos después de haber salido la pole en esta carrera. Vemos mientras que Pedrosa estaba adelantando a Atómico, también el de Alfa Romeo tiene que hacer un poco de trabajo a la hora de remontar. Y parece que la cosa ya se empieza a estabilizar un poco en base a cómo está el campeonato, porque ahora mismo el top 6, excepto Ernest, me parece. Sí, excepto Ernest. Excepto Ernest, yo creo que el top 6 ahora mismo están en pelea por ascenso. Para la fórmula, no sé si habrá roto algo. Sí, ha roto alerón. Pero aún así, pues ahora duro. Una cosa. Me estoy fijando y Wick corre mucho en la recta. Lo que quería decir es: el ritmo que está llevando Ernest en este circuito va muy bien. ¿No? ¿No creéis? Sí, sí, en Singapur igual, fue bien también. Sí, en Singapur también. Cuidado con Ernest, cuidado. Dedito. Yo solo puedo decir una cosa, porque he dicho, los Mercedes son los que más punta tienen, pero el tercero que más tiene punta es este hombre, Ernest. Así que ojito, porque a lo mejor, aparte de negociar bastante bien las curvas de este circuito, también se puede defender bastante bien en recta. Vamos a ver, porque a Stradi le puede hacer un poco la carrera complicada, y eso que Stradi está con los duros, pero está bastante cerca del de Red Bull. ¿Wick está gastando Ers? Ahora mismo me acabo de dar cuenta. Hablaba antes de que Wick era el que más Ers tenía del top 3, pues ha pasado a ser el que menos tiene. Wick ahora mismo tiene 40 y Alex Guillén tiene 48, Luis tiene 62. Así que de momento, bastante estabilizada la cosa. Parece que Luis tampoco se despega de Alex, así que bien, porque ahora mismo va con esos duros.
que yo creo que el aguantar delante de Alex le va a hacer muy bien, bueno, como a los medios. Esta carrera parece que Alex Guillén no tiene tanta superioridad. Parece que no, ¿eh? Sí, parece que hoy no es el día de Alex Guillén. Y el otro día en Singapur tuvo una carrera, si no recuerdo mal, bastante mala. Quedó octavo, sí, noveno, sí, por ahí. De momento también estoy viendo, bueno, vuelta rápida, la sigue manteniendo Wick con un 14-7. Estoy viendo un poco los tiempos en base a las vueltas rápidas y básicamente Alex Guillén está perdiendo mucho en el segundo sector. Me sorprende bastante por el hecho de que parece que, bueno, pues mira, hablando de vueltas rápidas, Pedrosa, 14-6. Alex Guillén tiene mucha menos punta que Wick. Unos 5 kilómetros por hora menos. Entonces yo entiendo que va con mucha más carga aerodinámica y debería de negociar bastante las curvas, pero sí que en este circuito el hecho de tener más carga a veces incluso te puede penalizar un poco más. Es que no le recorta tanto en las curvas, ¿eh? Sí, es que se acaba de perder como medio segundo desde la última vez que he visto. Bueno, ahí vemos que baja un poco en esta curva de derechas, porque sí que es cierto que hay que levantar, y en esta sección parece que le pilla un poco. Pero a partir de este punto, a partir de la zona de DRS, empieza a alejarse bastante Wick. Entonces vamos a ver, porque a lo mejor el hecho de que Alex vaya con tanta carga, ya vemos aquí cómo se aleja Wick y no ha utilizado ERS, a lo mejor le puede penalizar ahora de cara cuando los medios empiecen a desgastarse. Puede ser que lleve alrededor de la recta, a ver a cuánto entra y a cuánto sale la recta. Puede ser que lleve alrededor de 50 o 40 y largos. Cuidado con Stradi. Sí, vamos a ver, porque Stradi también está pegado a Ernest, está a menos de 2 décimas, debería de poder hacer el adelantamiento, y eso que esta recta es bastante corta, pero Stradi sin problemas, y Campo que firma la vuelta rápida, 14-4 de momento, y tenemos bandera amarilla, es Ale Fórmula. No. Y Pedrosa, que también, ojo, ha adelantado a Ernest, ¿eh? Ernest ha perdido 2 posiciones en 3 curvas. Eso sí, también a recalcar, Pires está haciendo un carrerón ya P9, después de la desgracia de la sprint. Sí, sí, sí. La estrategia de Kevin, ¿cuál va a ser? Porque no... Blando duro, supongo. Yo creo que aquí los blandos te merece la pena quitarlos en la vuelta 10. Bueno, bandera amarilla, Pepo. Red Bull ha batido. Pepo. Uno Pepo, que lo Pepo. Muy bien, que es Ernest. Y ahora mismo Pepo, que acaba de caer a la 15ª. Kevin Diesel está peleando con Campo. Esos blandos ya no dan para mucho más por ahora. Y vuelve a trompear Pepo. Una vez que calientas aquí los neumáticos traseros, olvídate. ¿Puede ser posición para el Fórmula? No, está muy lejos. Y ahora hay Campo, que sí adelanta a Kevin. Vamos a ver si Kevin se tira por dentro, pero parece que no tiene suficiente espacio. Y de momento, pues, y Campo, que entra en el top 10 ahora mismo. Y Campo, que tiene que remontar después de, bueno, de la chafada que tuvo en el sprint justamente con Kevin. Sí. Que es que no sé ver si es rentable parar ya y meter duros, porque creo que duraban toda la carrera, más o menos. A ver, depende. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Te merece la pena hacer un undercut largo en este circuito? Yo creo que no. Pero depende. Bueno, claro, bandera campo. Decíamos que estaba obligado a remontar, ahora mismo le hemos gafado. Posición para Schumming, que se coloca P13. Cuidado con esos neumáticos, Cuidado con esos neumáticos en esta de izquierdas, porque te traicionan. Bueno, de momento parece que Icampo lo gestiona bastante bien. Esos neumáticos tienen que estar ardiendo ahora mismo. Vamos a volver adelante, porque Guillén, Alex Guillén, se ha pegado a Wick. Están utilizando todos un poco de batería, pero lo dicho, Wick, al tener más punta, yo creo que va a dificultar bastante el adelantamiento a Alex. Pedrosa, vuelta rápida, 14-3. Los tiempos que van bajando poco a poco. Ahora Ernest también está sorprendiendo, ¿eh? Parecía que se iba a quedar con el grupo delantero, pero no. Y tiene detrás a 4 coches, así que a ver cómo lo gestiona. Ha perdido mucho ritmo, ¿eh?
Yo creo que no ahora mismo. No lleva nada roto, ¿no? No, no tiene nada roto. Yo creo que, mira, es que incluso tiene menos desgaste que todos los pilotos de detrás, excepto Pires, que va con el duro. Pero la diferencia de desgaste entre Pires y Ernest es de un 3%. O sea, tampoco está muy mal. Y otro punto a destacar es que Atómico, que lo habréis visto, está casi sin batería. Así que a lo mejor Atómico le puede hacer un poco de escudo a Ernest. No, Atómico le pasa en esta recta, en la siguiente de meta. ¿Cómo sabes que tienen punta, eh? No, pues no les ha pasado, ¿no? Pues sí, tienen punta. Ahora mismo Atómico no. Mira, ahora Pedrosa tiene la velocidad punta más alta, 310 km por hora, que no se note el Alfa Romeo lo ilegal que es. Por favor. Y vamos a ver que a lo mejor pasa Stradi. Vamos a ver si los medios siguen teniendo vida. De momento, Pedrosa se coloca cuarto y adelante no hay adelantamientos. De momento, Wick está aguantando ahí. Como un champion, Kittus se coloca en décima posición, importante, porque ahora mismo Kittus está peleando con Wick justamente para las posiciones de ascenso. Y yo creo que a Aston Martin le vendrán bien unos cuantos puntos para la general de constructores, que ahora mismo es el único Aston Martin que tenemos en pista. En primera acabaron los dos Aston Martin y aquí solo tenemos uno. Y en segunda, José nada y Dani que no corrió, así que estamos bien, la verdad. Panas, somos panas, al menos. Pobre José, no tienes ni le tiene la pobre. Y Oscar ha decidido irse de vacaciones, ¿no? No corre esta carrera. Ay, van a producirse ilegalidades entre Aston Martin y Alfa Romeo, me da a mí. Pues bueno, de momento todo relativamente estabilizado. Stradi está a medio segundo de Pedrosa. No creo que vaya a poder tirarse. Y bueno, vamos a ver a Alex Guillén si por lo menos se atreve a tirarle un poco el coche a Wick por fuera. Vamos a ver a Alex Guillén. Parece que, bueno, pues por fuera puede hacerlo relativamente bien. Atómico, que como dijo Sinisito, ha pasado a Ernest. Y de momento, posición para Alex Guillén, que se coloca primero, toma el liderato de la carrera. Tenemos cosas detrás. Aquí he visto cosas. Madre mía, está haciendo el tapón. Muy curioso. Pero de momento parece que ha levantado Ferdi, porque es que si no, eso podía acabar en tragedia. Ernest está con muy poco ritmo ahora mismo. No sé qué le ha pasado a Ernest. Creo que perdió mucho, ¿eh? No se siente cómodo, puede ser. Es que ha perdido un segundo con Atómico ya. De momento estoy viendo el desgaste de las ruedas, y Ernest es uno de los que mejor va con el medio ahora mismo. Debe de ser que a lo mejor puede que tenga las presiones tan altas que haya sobrecalentado. A ver, ¿puedes ahora ponerte mismo el onboard de...? Puede ser eso, ¿eh? ¿Puedes ponerte el onboard de Ernest? A ver si pillo las dos. No, mira, temperaturas pues no. 93, sí, 94. Las... No, 98 a la izquierda. Eso pues está no, bien, eso es lo ideal. No tienes que esté yendo tan lento. No tiene daños, no tiene nada. Bueno, y no lo estaba viendo Luisbo, que se quiere tirar a Wick. No quiere dejar irse a Alex Guillén. Bueno, Wick, que se ha ido por el piano ahí. Vamos a ver si se puede meter por aquí Luisbo. Se mete, Wick, que cede un poco. Va a intentar... No ha cedido, ¿eh? No ha cedido. Y bueno, estos van a seguir. Vamos a ver, Wick, que dice que no quiere que le adelante a alguien con el duro, que es una... Recuerdo que de... Uy, no se toque. A ver quién levanta. No levanta nadie. Están gastando batería los dos, ¿eh? Luis está gastando batería constantemente. Vamos a ver, Wick. Los dos tienen 10% de ERS. Vamos a ver si Pedrosa puede aprovecharse. Y Stradi está con las palomitas ahora mismo. Porque esto van en paralelo media vuelta. De momento. Qué bonito. No cede. Va a pescar Stradi, ¿no? Alex Guillén está dando las gracias. Y bueno, pues Luisbo, que consigue adelantarle. Vamos a ver Pedrosa, que se quiere meter por ahí por fuera. Algo Wick optimista, sufriendo un poco. Bueno, y ojo, que tiene el interior ahora en esta. A ver si Wick cede un poco, si ha tenido que ceder. Uf. Luchar para tanto y perder dos posiciones, sí, es duro. Nada, se aplaude. Buena pelea. Sí, buena pelea, pero es que han perdido mucho tiempo con la Guillén. Se han liado entre los dos. Se han liado una vuelta entera. Más cabezota de los dos, y al final han perdido por ellos. Y ese roce, que parece que Pedrosa y Wick se tocaban un poco. Al final Stradi no ha conseguido pillar nada, pero
Es que es lo que digo, ha sido una batalla sorprendentemente limpia, pero esto puede afectar un poco psicológicamente a Wick por el hecho de que has luchado duro y has perdido dos posiciones. O sea, ahora mismo Wick está fuera del podio, su pelea sigue siendo con Titus, va a sacarle puntos, pero es duro. Es duro lo que le acaba de pasar a Dao. Vamos a ver ahora cómo continúa la cabeza en la carrera. Estamos en vuelta 13. Las paradas tendrán que llegar en cosa de 3-4 vueltas. No creo que salga un safety car ahora, ¿no? Sería muy... No, por favor. No, donde se pone interesante ser un safety car. ¿En qué vuelta salió en primera? ¿En la 13, no? Sí, y explotó el juego. Explotó sin hisito, mejor dicho. Explotó tu juego, ¿eh? No han hecho la culpa a la demás. Sí, sí. Ya. Bueno, y bueno, Wick, que a lo mejor no debe de tener suficiente rueda, y eso es que no tiene sentido. Wick tiene un 47% de desgaste, Alex y Pedrosa tienen 50 y 55. El que mejor iba pero, ahora mismo es Wick. Pero ha perdido mucho tiempo Wick en la entrada de boxes, ¿eh? Se ha frenado como 100 metros antes, estaba ya 60. Miedo a las sanciones, seguramente. Pues vamos a ver. De momento, Wick, que se reincorpora, decimotercero, bandera amarilla de su compañero. Pires, que ¿ese es Kitus? No... Está Kitus matado. No. Kitus también. ¡Ay! Puede salir virtual, ¿eh? Puede salir virtual. Esto es problemático para Wick, que ha parado. No gira, bueno, el coche. Kitus. No te arrancarlo, Kitus. Era... ¿Cómo se llamaba el piloto indio este de Fórmula 2? Raghunatha, ¿no? Pues clavado. Va a trompear aquí. Va a trompear aquí. A ver, yo creo que puede haber enfriado los neumáticos, ¿no? Sí, porque está parado. Así que... Y los duros no... No soy consciente de que calenten tanto, así que, bueno... Dentro de nada, vamos a estar en el ecuador de la carrera. Vamos a ver si alguien de adelante para. De momento, Alex tira. Es lo que tiene que hacer. Está un segundo por delante de Luisbo. Estradi, que hace vuelta rápida. Ojo a los duros. Pedrosa, que está muy cerca de Luisbo ahora mismo. Y este top 4 está muy interesante. Vamos a ver Wick también lo que hace, porque Wick ahora mismo está por un undercut. Y de momento va a ser un undercut de 2 vueltas. Sí, pero undercut a duro no, no va muy bien. A lo mejor solo ayer quiere hacer solo a Pedrosa. Ayer Poké creo que aguantó 3 vueltas fuera y aún así no la adelantaron. No, encima sacó ventaja incluso. Entonces sí, es que no se nota. El tema que como los dos McLaren van a la misma estrategia, a ver cómo lo hacen para parar luego. Porque yo es si que no sé, siempre harían... los McLaren yendo a la misma estrategia. Porque es la buena. Sí, la verdad es que sí. Van a ir volando al final. Yo creo que esta carrera la gana Luisbo, si no sabe safety car ni nada. Debería, sí, que sí. Oye, yo creo que lo tienen bastante de cara los McLaren ahora para... Pues no voy a decir tú un 1-2 porque no lo sabe ahora mismo. Pero yo creo que los dos en el podio pueden acabar. Y cuidadito con Atómico, ¿eh? Buena carrera, ¿eh? Otra vez, quinto. Está ahí a 4 segundos y medio. ¡Ay, banda amarilla! ¡Somos de nuevo! No. Ahí está. Es que asco de juego. Uy, qué asco de juego, bueno, no. Acaban de joder. Qué asco de timing. Uy, si llega a ser un poquito antes, a lo mejor habría pillado en la recta a Alex Guillén y a Luisbo. Imagínate quedarte detrás del safety car. ¡Hostia, intenta, por favor! Le jodieron a Wick, pero le jodieron vivo. Qué liado. Campo, no quiero traer malos presagios, pero curiosidad que se haya matado al Alpine cuando el Alpine va liderando. Guau, guau, guau. ¿Qué va a pasar hasta Brister? Madre mía, tú. Sí, le pasó. No, mal. Pelado, pero justo. Buah, ahora mismo se ha colocado detrás de Perdi. Bueno, Perdi no sé qué ha hecho, ha frenado. Le acaba de pasar. ¿Coña? Delta, ¿no? Delta, seguramente. Y bueno, Kevin Diesel también está frenando. Debe de ser que. Bueno, en esta curva ya sabemos que el Delta es un grandísimo cabrón. A ver qué hacen los McLaren. Parar. Ya, pero a ver si deja un poco de hueco Stradi. La parte buena que Stradi no pierde la posición con Atómico. Sí, mira, está empezando a dejar un poco de hueco ahora con Pedrosa, o por lo menos es la sensación que da. Pero necesitan eso, una distancia de unos 3-4 segundos aproximadamente, yo diría 4. Aquí el da... Bueno, Luisbo, 3 segundos. Se ha comido la entrada de boxes sin warning. Cuidado porque con esto patas. Es...
esto levanto yo la mano, esto es bug, que a mí me pasó. Tiene pinta. Pero los tres segundos en plan triple warning o un warning solo. Yo creo que es triple warning, porque esto lo reporté en el 2021 cuando corrimos en... Mira esto, qué bonito. Ah, sí, pues sí. Madre mía. Triple kill. Pues esto estaba en el 2021 y veo que no lo han arreglado. Qué raro. Sorpresa. Qué raro. Es el mismo juego. No puede ser. ¿No? A ver, mete. ¿Qué pasa? Acaba la carrera. No puede ser. ¿Qué? ¿Y esto? ¡No! ¡La telemetría! ¿Qué? ¿Cómo? No, ¿cómo? Creo que si te sales y vuelves a entrar. Sí, ya te... No. ¿Qué? ¿Cómo? Esto es lo mismo que le pasó a Sok. Esto es nuevo, ¿no? No, pero sí, esto es sí, nuevo, es lo mismo, es lo mismo. No, pero lo de Sok era lo de los gráficos que ya lo sabíamos. Me hace gracia porque, mira, los puntos van en base a la posición en la que saliste, tío. Vaya coña. Ah, no, son los resultados de la carrera. ¿Qué es eso? No puedes darle para atrás, no puedes, bajo ningún concepto. ¿Estoy spameando el escape? Sí, se está escuchando de que lo estás spameando. A ver. F4. A ver. Y intenta entrar. No, pero dile, es decir, bajas por la sala y decirle a los pilotos, no reflag. Sí, vale. Verdad. Ya. Voy yo. Ir bajando vosotros dos y que aquí vieran eso. A ver, me salgo de la sala. No, lo que tiene es cerrar el juego y abrirlo. Vale. Chuparla. Fórmula 1. Hostia, y la telemetría bendita. Da igual, si vuelves a entrar, se te guarda. Vale. Sí, hombre, vaya broma. Que sí, está así de mal hecho el juego. Sí, hombre, qué desastre. Pues nada, Habéis avisado, ¿no? Sí, otro. Añadimos este bug, ¿no? Sparks, añádelo a la lista. ¿Nita? Tiraron del cable los últimos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Si no es red flag. O si nos dan en Discord. ¿Quién eran los últimos? Los últimos era Pepo. Pepo no está en llamada. Ah, que era bro. A ver. Kibian, ahora nos tienes que volver a compartir. Estoy entrando. Vale. Pues cuando pueda. Te comparto ahora. Cositas. Gracias. Que era broma, vale. No yo he susto porque. Yo me he cagado. Porque sí, porque dale F2, esto es. Dale F2. Esto es el pan de cada día, la verdad, con este juego. Ojalá que te deje entrar, porque si no. Está loading, de momento. Seguimos, en Yojits, sigan. En un principio debería. No ha pasado nada. No debería de problema porque. ¿Qué ha pasado, Sinisito? Es que acabo de ver la captura que ha pasado Flácido a las 11. ¿Cuál? ¿Por dónde? Por el general de segunda. ¡Ah! ¡Oh, le hemos vuelto! ¡Hemos vuelto, eh! ¡Justo! Siga viendo, pero no. ¿Sabes? Sí. Bueno. Es por Ale Fórmula. Sí, pero arriba le queda, no sale bandera amarilla. ¡Ah, que Pires no ha parado! No, Pires se la pela. Confía. Hemos aprendido que tampoco se puede tocar escape para ver nada. Nada, yo ya paso, Luis Bo. Perdón por demostrar tu inocencia, tío. Recuerda guardar el director de carrera y punto. Es que no es normal esto, tío. Es que estoy mirando, tío, y... No le des... No toques nada. No toques. Escucha, que no me está funcionando, joder. Por lo que sea, no toques nada. Da igual, se queda así. Después se mete la mano. La hago mañana por la mañana a mano y a tomar por culo. Sí, yo la tuve que hacer a Singapur a mano, sí. No cambies ni de piloto. Toda la carrera con pines. Voy a tocar la pausa. No. Ahora, si abro el F1 y Zeta, no es culpa mía. Ya sí que tengo que hacer algo de Masters. Es que esto es nuevo, eh. Esto no lo he visto. Este bujo, apúntalo a la lista.
Ya, pues, es que estoy bien. Ya no puedes ni tocar el menú de pausa. Ya es que es como no. Oye, no lo toques. Ah, vale. Ojo, sí. Ningún contento. Es que, tío, no me jodas. O sea, y es que encima. Es que fue en plan, lo descubrimos primero José y nos quedamos en plan José y yo a lo caos y bueno, Sini estaba en plan, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué cojones es? No estaba entendiendo. ¿Cómo acabar la carrera prematuramente? Entra el director de carrera, sal del director de carrera y ya tiene los resultados, chicos, ya está. Vamos a hacer eso los martes antes de que pete Steam. No es mala, ¿eh? Meto la mano y sale fácil. Fin de carrera. Me hace una remesa bueno. Cuando esté en buena posición y punto. Y hay que recordar que Luis en verdad no tiene 3 segundos porque ha sido bug. Otro bug. Otro más. No, pero yo creo que ha sido más drama nuestro, me cachéis en la mar. Ha sido en plan como vete a tomar por culo. Ojo, bueno, sí, hombre. Hombre. Uy. Ojo. Bueno, recordemos, accidentes después de safety car no. No implican otro safety car, así que sean buenos. En el primer sector. Ya después más adelante. Es verdad, también te digo que han estado 3 vueltas en safety car, madre mía, tú. Hombre, la fórmula estaba a tomar por culo. Sí, sí. Ya. Bueno, de momento todo bastante en orden. Un par de cambios de posiciones. Ha adelantado a Wick. Wick ahora mismo está octavo. Sigue por delante de Kitus, pero. Ay, ahora mismo no tengo telemetría, no sé quién tiene daño, no sé quién tiene no, no sé quién tiene batería y quién no tiene. Es un desastre. Puedes tabular para verlo, por favor. Rápido. No quiero tabular. No tabule. No quiero hacer nada. Tengo miedo a este juego. Hazlo, que no tenga sentido. Pero tienes que tabular cuando haya safety car, así se te pega y más primero. Hostia, uy, ¿qué está pasando por ahí detrás su miniquitus? Sí, sí, aquí pasan cosas. Sí, hostia, bueno, los buenos vaya adelantan. Cuatro. Vaya, cuatro se han juntado. ¡Ay, no! ¡Pepo! Salvado. No tengo. Chao. No. Bueno. Sigan. ¡Ay, uy, la madre! ¿Está calentando? ¿Por qué está calentando ruedas? ¿Qué está haciendo? ¿Hacer la vuelta rápida? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Ah, se retira. Ah, retirarse. Bueno, Pepo, ha sido un placer. Ah, ¿no? ¿No se retira? ¿O sí? Ah, sí. Ha sido un placer, gran carrera, por tenerte. Un placer tenerte ahí. Luis no está muy cerca, ¿eh? Es que se notan mucho los medios. Bueno, tengo que quedar 15 vueltas. Declaraciones de Pepo a la polla ya de este juego. La verdad, ese comentario no representa. Porque representa cualquier videojuego. La vida de Pepo no ha llegado a salir de boxes, ¿no? Se ha quedado ahí. ¿Se ha quedado en boxes? ¿Se ha quedado en la curva? ¿Va a salir por estar ahí? No. O sea, es que ha ido, pero lo he visto ahí al fondo. Se ha parado en la salida de boxes. Estradi que adelanta Pires, me encanta. Quedan 14 vueltitas, un cuarto de hora aproximadamente de carrera. Y de momento las cosas. Hostia, están relativamente mega bugueado aquí. Cuando haya DRS, Luis suele pasar así, creo. ¿Sabes qué? Y lo estoy pensando, y es una lástima. Si hubiéramos acabado la carrera con el bug. Hostia, me sale Pepo en la telemetría, qué cojones. Si hubieran acabado la carrera con el bug. Habría ganado la fórmula porque salió en la pole. Pero vamos a ser justos, ¿sabes? ¿O no? Joder, yo pensé que Piri estaba aguantando bien con esos neumáticos y justo cuando le iba a decir se había salido en la curva anterior. Piso piano ahí, me cachis en la mar. Ahora Atómico que tiene punta. Está muy cerca. Atómico tiene punta, yo creo que debería de poder pasarle fácil. Perdi ha hecho una trazada extraña. En la anterior curva. Luis va a pasar a. Va Luis. Sí, vamos a ver, no tenemos baterías, no tenemos información. Vuelta rápida, 14-0. Luis intenta tirarse por fuera y campo que cubre bien. La tracción no es suficiente para ir por fuera, pero de momento se mantiene el de McLaren, se mantiene cerca.
va a querer intentar adelantar al de Alpine cuanto antes, porque con esos medios yo creo que se va a poder alejar de sobra. Bueno, acabo de ver un paralelo entre Pires y Perdi, y en el mapa me lo he imaginado. Creo que me lo he imaginado. ¿Qué fumas? No, creo que sí. Creo que sí. Y bueno, Atómico ha adelantado Pires. Pires no para. Bueno. Pero pinta P5 para. Bueno. No, sector 2. Uf, nada, sigan. Está tocado, está sin alerón. Ale Fórmula. No. Sí, no. ¿Qué has hecho, hijo mío? Era tu día. A ver, por lo menos hoy puede puntuar 10 en total, ¿no? 10 puntos. Ha llevado 8 de la primera y 2 aquí con el P14. Bueno, bueno, depende. Si sigo, paro. No, sí. No. Si termina 14, si termina 14, 2 puntitos se lleva. Que tiene que terminar. Eso es como. ¿Cómo llevarán las presiones Luis y Stray? Porque como no las lleven altas, van a sufrir. Pires a boxe. Al final. Hostia, pues yo, si fuera la fórmula, pararía, al menos para pelear con esto. ¿O no? Dale, fórmula. Sí. ¿Y qué metes? ¿Blando ahora... o medio? Medio nuevo, ¿no? Yo creo que medio. El blando te va a llegar a 75, casi 80. Hostia, pero la fórmula no la tiene. La estrategia de Pires ha sido terrífica. Claro, no tenía medio nuevo porque saltea con el de la sprint. Qué putada. Qué putadón. Pues no era consciente yo de ese handicap con los neumáticos. Pero aún así, 8 vueltas hubiera llegado con la blando, ¿no? No, quedan 12. Quedan 12. La verdad, hostia. La matemática. Tiene que hacerlo ahora Lisboa, ¿eh? Si no. Si no. Está difícil. Uy, ahí que la culea un poco el coche. Vamos a ver ahora si lo puede tener. Son 4 décimas. 4 décimas aquí es posible. No tenemos batería, pero parece que lo está utilizando. Luisbo, que de momento se acerca, vuelta rápida 13-9, entramos a los 13, se tira por fuera, vamos a ver si el medio ayuda a la hora de traccionar, tiene que dejar un poco de espacio. Sí, campo. Sí, lo tiene. De momento se tira por fuera, muy bien ese paralelo, lo aguantan bien, se mete por dentro Luisbo y tiene la posición. Pues bueno, a ver, Guillem va a sufrir, ¿eh? Bueno, aquí mientras... Kevin, que se está peleando con Kitus. Kitus por fuera, wow. Qué pasadón. Dios. Kevin, qué otro que no. Que no ha parado, ¿no? 14 vueltas. No sé si tenía medios, la verdad. Ya no sé. Creo que sí. Creo que fue sí, porque salía con blandos. Sí, pero en ese ticar no paraba ya, ¿no? Yo creo que no debe de tener medios porque tuvo un problema no. En la. No, sumin otra vez. Bueno, de momento que sigue mucho, estamos viendo mucho trompo, pero que no está acabando contra el muro. Así que bueno, a ver en esta curva si no se mata por los neumáticos calientes, parece que no. Schumann, que de momento continúa, tiene detrás a Pires, que yo creo que le va a ganar la posición fácil. Y mientras aquí, pelea 4 por la victoria. A ver qué puede pasar, que este circuito es 100% impredecible. Si eres Alex Guillén y Pedrosa, tienes que esperar al momento en el que los duros empiecen a ir un poco mejor que los medios. Pero tiene que intentar no despegarse. Pires, vuelta rápida, 13-1. 9 décimas más rápido que la última vuelta rápida que ha marcado Luisbo. Así que ojo a esa vuelta rápida, ojo a ese puntito, que es muy importante. Están muy pegados. Y parece que Luismo no tiene ritmo para escaparse. Va a sufrir luego en las últimas vueltas. Parece que se iba un poco largo. Parecía que podía aprovechar Stradi, pero de momento el de McLaren, que está pacientemente detrás de este grupo, ha estado constantemente detrás del grupo de los líderes. No se le ha visto atacar en exceso. Yo creo que se está guardando un poco para el final. Él es muy pegado, pero no sé yo si iba a dar. Sí, batería, estoy usando batería de momento. Vamos a ver, porque está también gastando la Pedrosa, hace último sector de color morado. Uy, se tocan un poquito ahí, vamos a ver la contratrazada, no es suficiente y de momento se mantiene detrás.
Ojalá la trazada esta que se hacía en la vida real pudiera hacer aquí y funcionar. Uy, estoy viendo cositas. Uy. Sí, hombre. Uy. Y si ya veo yo cosas en el mapa. Es que hasta tardé en reaccionar porque dije, no vaya a ser que me esté confundiendo otra vez. Y bueno, sí, cosas. Cosas, ojo a ver Strad y que se tira por dentro. A Pedrosa le pasa algo en estas curvas, ¿eh? Vamos a ver, tienen que estar usando los dos baterías. Se queda sin batería Pedrosa. Strad por fuera, tiene que intentar ganar aquí el interior. Se tocan un poco y posición para Strad. Sí, le dejó el espacio y Pedrosa, pues. Ha pecado un poco de ser demasiado limpio, ¿no? Y a ver, ojo, que no se la devuelva ahora por el DRS. Pedrosa está sin batería. Pero vamos a ver si puede. No, no puede. No puede. El McLaren, que parece que tiene más punta que el Alfa Romeo. Así que de momento. Parece que la cosa se estabiliza. Tenemos detrás a Kittus, que quiere remontar contra Brister. Brister no tiene batería. Posición para el piloto de Aston Martin. P9 para Kittus. Y lo que habíamos dicho es que los medios se nota una barbaridad lo rápido que van comparado con los duros. Ahora tienen que aguantar los 9 vueltas y está hecho prácticamente. Vamos a ver si Strady consigue acercarse al Esguillén. De momento está dentro del DRS. Si Strady se mantiene ahí, es podio asegurado. En verdad, Luisbo tiene una carta que puede usar a su favor, que es la sanción, ¿eh? Porque, yo qué sé, ¿te imaginas que Alex Guillén no se ha dado cuenta de que le han metido ahí la triple sanción? Que es normal, que puede que no se haya dado cuenta. Y diga al final de carrera, bueno, pues al final no le adelanto porque tiene sanción de 3 segundos. Y luego vea que bueno, que no es así y que gana Luis Bo. Pues bien visto eso, ¿eh? De hecho, yo polarizaría eso. O sea, eso... Nada, que hay que pelear todo, tenga o no tenga gente sanciones. Mientras Kittus va a pasar a Ernest, lo pasa. Va volando. P8 para Aston. La misión funciona. En verdad, si Kittus, si no llega a trompear, estaba peleando. Sí, estaba ahí arriba. Por la carrera, vaya. Es que creo que no ha trompeado. Por lo que se ha matado, fue el... Por lo que sea, ¿no? El trompo este que hubo al principio y el inocente que pillaron sobre la marcha fue Kittus. Sí, pero luego en la carrera, la que estaba que no giraba el coche, creo que no se ha matado solo. Por eso te digo. Eso. Kittus, creo que puede quedar quinto. Si sigue este ritmo, quita o 6 décimas a Padilla. Sí, bueno, en verdad, a ver cómo le aguantan los neumáticos, ¿no? Porque lleva 13 vueltas, quedan 7. Pero sí, por lo menos acercarse es que se va a acercar. A lo mejor quinto me ha activado, pero séptimo, sexto. Mira, yo creo que Atómico está bastante separado. Hablando de Mercedes. Uy. Uy, cuidado aquí, no vaya a haber toque. De momento aguanta bien. Se está acercando Kevin, cuidado, Cuidado, Kevin. 19 vueltas y puede pescar, Sí. Mira, si ya está a punto de salir CRS. Pero siempre está ahí, pero en ese sector sí que recorta bastante. Si lo consigue, puede tener lucha entre los dos McLaren por la victoria. Porque no creo que ahora se dejen pasar o cualquier cosa. Es que aquí le saca tiempo en el segundo sector a Luisbo. Luisbo está sin batería. A ver. Quedan 6 vueltas. A ver qué pasa ahora de cara al final. ¿Te imaginas que Luisbo usa la carta que he comentado antes por su propio compañero? Y le dice, nada, tengo 3 segundos, no me adelantes que vas a ganar la carrera. Sería. Pero a lo mejor Alex Guillén está pensando, esos 3 segundos. Sí, Alex Guillén seguro. Sí. Ahora Alex Guillén se va a centrar más en Strade, yo creo. Estando en llamada con. Estando en llamada con Luisbo, no creo.
A ver si aprieta un poco Luis Boy y le saca de RS. Y ojo aquí que se está pasando mucho Stradi, ¿eh? Uf. No se hablan, es verdad. Están mutelos. A ver, voy a mirar. Ah, pues sí, están los muteados. Sí, sí, antes he entrado yo y se ha silenciado. Se ha ensordecido. Vamos a ver aquí. De momento los dos van a tener DRS, pero creo que tiene más batería Stradi. Y bueno, Luis Bo va sin ella al 100%. Ah, de momento ahora la cosa muy estabilizada. ¿Creéis que ahora va a acabar lanzar algún ataque a Luis Bo? No creo que llegue, ¿no? No creo. Es que está complicado, tío, porque no se acerca. Está ahí que parece que va a perder el DRS. Entonces, está más pendiente de lo que tiene por detrás que lo que tiene por delante. Pero se está ahí que a lo mejor pesca algo, ¿eh? Como hay algún toque, está pegadísimo. Vamos a ver aquí que recorta tiempo en esta parte del circuito. Pero de momento todo muy estable. Carrera típica de Zandvoort, estableció todo con los toques del principio. Una vuelta rápida, 12-7. Bandera amarilla. No puede ser. Ernest. Adiós. Con lo bien. Uy. Bueno, lo no sé si la han tocado también ya de hoy, porque estaba con Brister y con Kevin. Uf, qué putadón. Creo que a partir de esta vuelta ya los medios empezaban a ir un poco al límite. Bailongos. Sí. Puede ser que. Cuando el ingeniero te dice las ruedas, parece que están perdiendo agarre. Ahí de repente el neumático cambia. He visto, Atomismo ha perdido la ventaja que tenía sobre Wikipedia. Ojo a la P5 de Atomico que peligra. Confía en Atomico, corre mucho. Sabe cosas. Luis Bo sí, ya está sufriendo bastante, no tiene batería, las gomas ya les ha dicho hasta luego, pues a ver cómo lo gestiona, porque... Sí, está ahí, ya no puede seguir de cerca. A ver, vamos a ver, de momento mantiene distancias, Stradi se está descolgando, ¿eh? 9 décimas... Y en tira el ataque en esta, ¿eh? Yo creo pues ya se tiene de res Stradi, a ver. Lo tiene. Al límite, pero lo tiene. Va a lanzar el ataque. Ahí está. Están los dos sin batería. A ver, Alex. Sí, hombre. Ol. Ha tirado un poco optimista. Un poco sí. Believer. Bueno, de momento se mantiene igual. Tres últimas vueltas de infarto. ¿Ves a eso? Que Stradi, yo creo que ha funado bastante porque ya está de nuevo a 5 décimas. Yo creo que Stradi es el que más se abstiene ahora. Bueno, Pedrosa ahora más lejos. Que a ver cómo lo gestiona. Que tiene más desgaste Stradi que los otros. Hostia. Hombre, yo le veo más cómodo que a Luis Bo, que Luis Bo está... Claro, que una cosa es tener más desgaste, otro la comodidad. No sé por qué, pero esto va a acabar mal, no sé por qué. No... Mira que la carrera ha sido súper limpia y no sé, aquí puede pasar algo raro. Va a ganar Atomico. Y va a ser por culpa de la fórmula, ¿eh? Se van a matar los cuatro y va a ganar Atomico. Ojo. Sí, hombre. Sale fórmula. Sale de fórmula. Sí, hombre. Corre. Bueno, yo lo ando. Hostias, córrele fórmula. ¿Qué está haciendo? No se aparta.
¡Oh, ya han tocado! ¡Ya han tocado! ¡Ya han tocado a Estradi! ¡Ay, la reincorporación! ¡Madre mía, soy un puto vidente! ¿Sericar? No, ya no puedo salir. No, no puedo salir. Bueno, a ver cómo. Es una chicana ahora mismo. Es una chicana, Dios santo, tú. Madre mía, pero de verdad. Son una chicana. ¿Pero qué ha pasado? Yo paso de comentar carreras, de verdad. Es que lo he dicho. Media vuelta antes he dicho, esto va a acabar mal, pum, a tomar por culo. Joder, de verdad. Dios mío. Pues nada, menuda imagen, ¿eh? Se han quedado los dos ahí. Y encima, en esa. En cuarta división, ¿no? En la temporada pasada también hay Estradi. Tuvo el DNS, sí, creo. En la misma curva. En la misma curva y quedando las mismas vueltas, ¿no? Puede ser. Pues lo tiene Luis Ollala, yo creo. Bueno, espérate, me voy a hablar. Se cargaron a Estradi. Sí, sí, yo creo que. Parece que la han tocado por detrás. Parece sí, que sí, cuando sí, ha hecho el extraño Alex, le ha tenido que tocar. O Estradi se ha asustado y ahora al intentar esquivarlo ha perdido el control. Eso le suma el desgaste de las gomas. Alex frenó, pero porque iba de lado, ¿no? Iba de aladísimo. Pues no lo sé, la verdad, pero. Habrá investigación. Si reclama Estradi, sí. Si reclama, no hay investigación. Efectivamente. Todo muy raro, la verdad, porque es una zona que es a tope. Pero yo creo que ha salido mal Alex Guillén. Es decir. ¿No? ¿No creéis eso? Si lo reclama, se verá, si no, pues. No lo sé. Lo tiene. Uy, eso, ¿eh? Eso. Esto. Uy. Eso no celebra. Joder, mira que la carrera estaba tranquila. Verás. Porque estaba muy cerca. Bueno, en teoría, a ver, se ha llevado la victoria de Guillén, pero supongo que Luis reclamará luego los 3 segundos que literalmente le han metido triple amonestación entrando en el pit lane. Y ahora con la broma, me gusta esa chicar, por favor, que se meta en el juego. Es que en verdad Wick ha adelantado a Estradi estando muertos los dos. Cuando pasa eso, a mí. David. Hace gracia porque le ha adelantado. Bueno, al menos puntual. Sí, por lo menos sí, pero a Wick le han jodido el ascenso bastante, ¿no? Yo creo. Bueno, pues reclama. Quejarse no sirve. Habría gente de esta categoría que no debería poderse permitir correr. Pues mira que hemos visto una carrera más o menos tranquila, la verdad. Sí, sí, no he visto nada. ¿Cómo queda la cosa? Que ya ha pasado tanto. Atómico cuarto al final, cuidado, ¿eh? Cuidado con Atómico. No reclamo y no le decís nada, pues porque no es sanción. A ver, eso ya es. Eso es ventajismo, claro. ¿Eh? Autocrítica. A ver, ¿puedes poner incidentes? Se han guardado todos. Sí, a ver, baja. Un segundo. Como dice Sinisito y oye. Que nosotros no queremos joder a nadie, la verdad. Claro. Sí, mira, se ha tocado con Alex. Le echas de tercera. A ver. Miedo me da, la verdad. Miedo me da. No. Es un mensaje de Alex Guillén. No me jodas. Ahora entiendo por qué no iba tan rápido. ¿No me jodas? ¿Un bug? Pues no te... No. ¿Cojones? ¿Puede ser por los pedales? Ya me parecería muy, pero que muy loco que haya un bug de que no te deja acelerar a tope. Pero no puede ser. En plan, en la recta no pega tanto. Perdería más, yo creo. Yo creo que es por tema de pedales, vaya, que no es problema del juego. Solo faltaba ya que se sume ese bug. Aún así, P2, sí, si es sí, que sí. No. Es que. Dame un segundo. Va sobradísimo el bueno de Alex. Pues.
Cuando quiera Flacio, pasamos ya. Sí, sí, que vaya pasando aquí Darky, que tenemos el sí. Moscámetro. Ya no, no tenemos la sección del gabinete de crisis. La semana pasada, que bueno, pues por temas de horarios, pues tuvimos 800 años en la guerra de Singapur y no pudimos hacerle el moscámetro al gabinete, bueno, de Darky. Gabinete, me voy. Pues vete, Sergio, vete al gimnasio. Ah, no, que no puedes. ¿Qué te han hecho? No, porque no puedes hacer peso muerto, así que... Perdona, Dark, no sé si estás hablando con alguien y te he movido. La verdad es que no ahora mismo. Oh, la verdad es que no. Pues ahí te he pasado la sala para que pongas la cam. Bueno, Flacio, por si quieres introducir un poquito lo que es el gabinete de crisis. Pues básicamente nada, José, porque no hay. El moscómetro. Ya sí, sí, ya es la costumbre, ya poco a poco se irá desapareciendo la costumbre del gabinete de crisis, pero bueno, cosas que han pasado. Cuando cosas se... ya está en cámara. Espera un segundo, o hago así y ya está. Ya estás en cámara, Darky, buenas noches. Muy buenas. Hostia, ¿estás preparado? Moscámetro de aquí, de Fórmula Mosca. Vamos a ello. Vale, primera pregunta. ¿Tu equipo favorito de Fórmula 1? Williams. ¿El equipo de Fórmula 1 que más detestes? ¿Que más deteste? Sí, de la actualidad o de... Te diría, así como más deteste, por actual, no tengo ninguno. Te diría el Lotus o el McLaren en su momento, que me echaban para atrás. Ahora, que un equipo actual de estas últimas temporadas que deteste, en plan de ojalá no corriera, o que simplemente me caiga mal cualquier historia. No. Okay. McLaren, por la forma de gestionar los pilotos que tuvo ahí, aparte de lo de Alonso Hamilton y después el intento de Honda ese que salió para atrás, no lo siguiente, y Lotus por intentar volver con una marca de las antiguas y al final quedar al fondo de tubo. Vale. ¿Tu piloto favorito de Fórmula 1? ¿Puedes actuar o antiguo? Se viene el salseo. Se viene el salseo. En su momento fue Damon Hill cuando empecé a ver las carreras. Pasé por Felipe Massa. Seguí. Ostras. Sí. Seguí por Kimi Raikkonen. Seguí por Alonso. Y seguí por Verstappen. Y si tienes que elegir uno de todos los que has comentado, ¿con cuál te quedas? A día de hoy me quedaría con Raikkonen. Vale. Y al revés, el piloto que menos te gusta de Fórmula 1, que bueno, puede ser actual o antiguo. Y ahora es cuando viene aquí el salseo. Yo le llegué a coger tira a Alonso en su momento, gracias a Lobato. Uf, ojo. Ahora ya no. Pero en su época GOT, del 2005, 2006, hasta el 2007, 2008, le cogí tira gracias a Lobato. ¿Por qué? Porque era en plan de Alonso todo bueno, cada vez que fallaba no era culpa de él. Y cuando había veces que era claro, ya ni sé hablar. Ya era bastante claro y dices tú, a ver, somos, tiramos por español, vale, pero con cabeza. Sí, era un poco pesado, ¿no? No es que era un poco pesado, era un aficionado y en plan, y se deja llegar. Ahora se deja llevar, pero es en plan de vale. Pero es que al principio a mí, en esa época, fue en plan de, joder, todos nos equivocamos, todos. Entonces, por esos años ahí, le llega a coger tirria, sorprendentemente. Yo me uno también ahí a ese pensamiento, la verdad. En algún momento, pues, si le coges un poco de tirria. Siguiente pregunta, ¿tu circuito de Fórmula 1 favorito para ver y para correr? Para ver, a lo mejor sería Monza. Y para correr, Imola.
soy de los clásicos. Vale. Y al revés, piloto, no. Circuito de Fórmula 1 que menos te gusta para ver y para correr. Para ver, te diría entre o España o Mónaco. Si tuviera que tirarme por una, seguramente me tiraría por Mónaco, porque sí que Mónaco, vale, tiene su aliciente, pero si no pasa nada, es que es un tren de 78 vueltas. Sí. Y para correr, seguramente Cota. Es uno de los peores que se me da. Ok. Siguiente pregunta. ¿De dónde viene la idea de Tunic? La idea de Minic, Dark Engineer. Yo trabajo de delineante eléctrico en una ingeniería, aunque no soy ingeniero. Ingeniero, Dark Oscuro, Ingeniero Oscuro. Facilito. Fácil y sencilla. ¿Tu mejor momento en Fórmula Mosca? Aunque me duele, China de este año. O con la sanción de 5 segundos. Fue una muy buena carrera que tuve por Rimoy. Muy buena carrera. Vale. ¿Peor momento? Peor momento. Seguro que alguno pensará cuando Sergio me dio en Portugal, pero no. En la temporada pasada, Miami. Yo solito, después de una relanzada de safety, me mato yo solo. Ostras, es verdad, sí. Y eso fue en plan de... Uf, liadísima parte. Siguiente pregunta. ¿Con quién del ámbito de la Fórmula Mosca te irías a una isla desierta? ¿Con quién diría? ¿Qué tengo que decir uno o puedo decir varios? A ver, puedes decir varios y luego quedarte con uno. Te puedo decir varios. Y Campo, por ejemplo, Chua, Alberto, por decirte dos, tres nombres, Odra, Odra Cierto. Y si entre todos ellos te tengo que decir uno, seguramente Icampo, que es con el que más me llevo. Ok. No sé si vas a decir la misma persona, pero bueno, persona de Fórmula Mosca con la que mejor te entiendes. Pues sí, Icampo. ¿Y persona de Fórmula Mosca con la que más discrepas? Que bueno, discrepar, como siempre digo, depende. Ah, no, yo puedes... Con la que más discrepo, no es que tuviese yo roce con alguno. El único roce que si quieres tener como tal fue con Eric, pero es un toque en carrera, en plan de no tuve roce de hablar con uno y enfadarme o lo que sea. No te sabría decir. Si tuviera que decir algo, por mínimo que sea, sería Eric, si no nadie. Ok. ¿La peor competición en la que has corrido es? La peor competición en la que haya corrido. Sí, porque has corrido en bastante, así que tienes bastante trayecto, la verdad. La peor competición que he corrido es una que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, la que organizó Alex Gain en su momento, en el Lexi 91. Uf. ¿Pero por tema de organización o por tema de pilotos? Las dos cosas. Las dos cosas. Parecía una open lobby en vez de... una carrera de liga y la organización dejó muy mucho que desear, pero muchísimo. Vale. ¿En algún momento has pensado en dejar los juegos de Codemaster después de estas malas entregas? ¿En algún momento dejé de jugarlos? Sí o no, ¿has pensado en dejar de jugarlos? Decir, pues mira, pues, me tomo una semana de descanso o se te pasa por la cabeza de, pues mira. Cuando fue de... del bug tocho de F91 estuve, creo que estuve un mes en iRacing. ¿El bug tocho de cuál? De los de Sinks, cuando no se podía acercar carreras de liga prácticamente. Es verdad, sí. No, ya no me acordaba de eso, sí. Fue si, amiga, si por el motivo A, B o C tuviese que cortar en plan, acabar asfixiado o aburrido del juego, seguramente seguiría en iRacing. Ok. ¿En cuántas ligas estás compitiendo ahora mismo? Espera. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
tengo 7 ahora mismo y tengo una en el aire que seguramente no se reúne y otra la acabo de acabar la semana pasada. Ostras, pues... Bueno, iba a decir que una por semana, pero una cada día, pero es más, entonces... Hasta la semana pasada podían llegar a ser 9. Ok. Después de pasearte en tercera y en segunda, porque bueno, te pasaste en muchas carreras, es una velocidad espectacular. Mucha gente te ponía en un listón muy alto esa temporada, ya que habías ascendido en primera. ¿Consideras que estás pechofriando o que por el contrario esa gente está equivocada? Y oye, viendo a la gente aquí de primera, a los de arriba, que oye, que son inalcanzables, por ejemplo. Hay buen nivel en primera, pero también te voy a decir que estoy pechofriando mucho. Es decir, toda la suerte que tuve en las dos primeras temporadas, ahora me está devolviendo un poco de antes algunas esquivadas que lo podía lograr hacer. Ahora estoy teniendo mala suerte, otro trompeo yo solo. Por ejemplo, como me pasó en Australia. En Imola tuve mala suerte. Al final tuve un toque ahí con el nano. Cosillas. Después, en China, que fue una de mis mejores carreras aquí, yo en la entrada de boxes se me cruza y se me pasa. En plan, por eso entré a 80 y pico. Pero bueno. Objetivo de esta temporada aquí, al menos conseguir un podio. Ese es mi objetivo ahora mismo. ¿Te ves luchando por los primeros puestos en estas últimas carreras? Me veo luchando por los primeros puestos. Mi objetivo es estar al menos en top 5 en todas. Ojito. Ojito. Bueno, es verdad que ahora estoy intentando pensar en el calendario. Es Baku, Jeddah y la última o la penúltima. Ahora mismo estoy un poco perdido, la verdad, pero son circuitos donde pueden pasar cosas. Siguiente pregunta. Le has dado mucho en estos últimos tiempos al F1. ¿Has probado otros simuladores? Bueno, has comentado antes iRacing. Aparte del F1, el iRacing. Nada más, al final. ¿Y le has dado mucho, poco? Le di un mes y medio en su momento y después en verano le di durante un mes ahí un par de carreras, pero al estar con el F1, todo lo que dedico para jugar lo dedico para el F1. ¿Y te ha molado la experiencia de iRacing o por el contrario dices, pues mira, no te mola la experiencia o...? Sí, me mola, pero tengo que decidir, el tiempo que invierto lo invierto para el F1 y si quiero invertirlo en el F1 me autoimpongo estar en ligas para, por así decirlo, forzar a que vaya entrenando poco a poco. Sí. Porque si no sé que si es por entrenar es en plan de uff, media hora y tantos para calentar y listo, y así al estar en ligas voy rodando. Pero si quisiera compaginar el F1 con iRacing, sé que acabaría bajando el nivel del F1. Y es algo que no quiero ahora mismo. Ok. Cuéntame un poco cómo te iniciaste en los streamings y en las ligas en este juego. ¿De dónde salió la idea o...? Bueno, empezó esto. Creo que empecé a hacer streamings por septiembre de 2020. Es decir, en el año de la pandemia. Un poco por ahí por desahogarme un poco. Empecé simplemente haciendo streams de Open Lobbies. Al acabar una de ellas me habló uno para meterme en su liga diciendo, ostras, ¿qué ligas de F1? Y ahí fue donde poquito a poquito fui conociendo gente. Ok. ¿Cómo ves el futuro del juego? Porque aquí la gente poco a poco se está quemando de él. ¿Sigues teniendo ganas de crear contenido y de jugarlo durante mucho tiempo? Este juego quemó a mucha gente, yo incluido. Pero bastante. Quiero tener fe, aunque sé que es Codemasters, sé que el próximo harán algo, pero a ver, veremos. ¿Lo seguiremos comprando? Yo pienso que sí. Al final, SF1 a todos nos gusta. Acabaremos pasando por el AJ tarde o temprano, o sea que... No has tocado madera cuando lo has dicho. Va a salir mal. ¿Sigues teniendo ganas de crear contenido en él? Sí, he tenido ganas de crear contenido, sí. Plan de todas las carreras que hago, todas streameo. Ok.
¿Consideráis que tu mayor enfado en este juego fue en la carrera de España de esta temporada? No. Espera, ¿en este juego? Sí, he puesto este juego, pero... Como nunca te he visto enfadarte más de lo que vi en España, pues no, tampoco te sigo desde hace mucho. ¿De este juego? Te diría que sí, del F-92. Enfadado, me visteis con cara de mala hostia, pero me contuve. En el F-1 2020 no me contuve un par de veces. ¿Quieres estallarte en esas declaraciones o...? En una de las que no me contuve, por ejemplo, era en la Liga de las Game, que directamente un piloto, ya no me acuerdo cómo se fue, a falta de 3 vueltas, se hizo un reto contra mí en Hungría, en la penúltima curva. Sin más, sin venir a cuento. Y fue la gota que colmó el vaso para mí en esa liga. Y ahí fue, empecé a rajar un poquito, vamos a decirlo así. Sí, yo rajando, pocas veces lo veréis. Y en otra, así fue también, en el 2020 también fue también fruto un poco de impotencia, día estresado, impotencia, no era capaz de adelantar a Mónaco, e intenté un paralelo y acabé rompiendo el alerón y fue un plan de joder. Y ahí me fui un poquito. Cosas de descalentadas a veces. Hombre, a ver, si en 3 años estás calentado 2 veces, la verdad que... Que es un. Es bastante poco, la verdad, porque aquí cada uno. O bueno. De normal, cada semana. Normalmente la gente se calienta, así que vaya. Pony, hay que tener paciencia. Espera un segundo. Pony, tú corriste esa carrera de Hamburgo. Creo que ya sabes de quién hablo. Yo me acuerdo de un enfado. Sí, pues sí, lo acaba de comentar, así que. Pues debe haber sido bastante grave para que te hayas calentado, la verdad. No fue tan grave como tal, simplemente fue que yo estallé. En plan, no fue una acción tan grave en pista, simplemente que yo, mi cabeza estalló ahí. Fue el culmen, vamos a decirlo así. Ok. Encima era miembro de TFD, sí. Hostia. El mítico equipo, la verdad. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu top 5 de pilotos de Fórmula Mosca? ¿Top 5? Sí, de Fórmula Mosca. ¿A qué te refieres con top 5? ¿En plan de nivel o de en plan que me cae bien? Yo creo que de nivel, vamos a decir de nivel, sí. Porque esta pregunta no es mía, entonces supongo que se refiere a nivel. ¿De nivel? ¿Luis? ¿Sparks? Simisito, Corny. ¿Y tú? Y seguramente Alex Guillén. ¿Alex Guillén? ¿No has metido a Dracir ahí? No he metido a Dracir ahí. Es algo que estaba dudando. ¿O a Dracir o a Alex Guillén? Hostia, yo pensaba que lo iba a meter por Corny. Por Corny. Ojo, tío, a Dracir, si le damos 2-3 meses más, sí que lo meto. ¿En qué puesto te pondrías tú? ¿Qué puesto me pondría yo? Después de ellos sería Odra. Después sería el niño Ghost. Y seguramente me vea después de detrás de Aigos, así. O sea que sería octavo. Octavo. Ok. Esta pregunta también. ¿Cómo aguantas correr tantas ligas en este juego? ¿Cómo aguanto correr? Porque me gusta. Si no, créeme que no lo haría. Y es una forma que tengo yo de desconectar. Sí, también de entrenar, ¿no? Sí, oye. Supongo que no pones... A todas las ligas no entreno, véase. Hay algunas que sí entreno, a lo mejor 1 o 2 días antes sí. Me lo he puesto. He hecho una horita o así, practicando. Pero hay otras que estoy media hora antes, caliento un poco en DT y ya le doy. En plan, la vida tampoco me da para todo. Sí, eso iba a comentar, que supongo que pones por delante unas ligas que otras. Uh-huh. En plan, corro varias, pero tengo 2 o 3 que esas le dedico X horitas a prepararlas. Ok. ¿Consideras que la liga es una mafia? Ah, pero no es un mafia, eso que da gobierna. Que va, hombre, que va.
¿Te verías dentro del estado de Fórmula Mosca? Me vería dentro. Sí, bueno, no pongo staff, pero bueno, podría ser a nivel de comisarios, a nivel de... No quiero. Si tuviese la acción te diría que no, pero por un motivo, para no meterme más carga de trabajo. Ah, vale. Por ese simple y llano motivo. Ok, ok. ¿Cuál crees que es la característica de la forma mosca que la hace especial? Su comunidad. La comunidad que logró juntar aquí, en plan, lograr llenar 4 divisiones al final y lograr mantenerlo durante varias temporadas, que habéis empezado con uno y fuisteis creciendo, es su comunidad, ni más ni menos. Ok. Eric 26 es... Eric 26 es... Te puedes explayar, ¿eh? No es de una sola palabra. O una palabra, vaya, no, como tú veas. No te sabría decir, sinceramente. Sinceramente, porque ahora es cuando voy a quedar mal delante de todos, pero creo que lo estoy confundiendo con Eric 46, ¿puede ser? Sí, sí, bueno, es que sí. Es Eric 46. Puede ser, ¿verdad? Sí, es que pongo Eric 26 porque antes era 26, pero se ha cambiado al 46 porque cuando subió a primera era... era Mark 26 el que estaba en primera, entonces dijo, no me pongo el 26. Vale, entonces es la misma persona solo diciendo, ostras, pero no era el 46 porque... Sí, sí, tengo que empezar a poner 46, sí, es fallo mío. No, pero eso fue en plan de, bueno, no vamos a liarla. Eric 46, 26, como quieras decirlo, es una persona peculiar con su punto de vista. ¿Que puede estar errado o no? Unos dirán que sí, otros dirán que no. Que es una persona muy caliente, también. Que la mínima va a saltar. Por lo poco que vi, por lo poco, también. ¿Compartirías otra carrera en llamada con él? Casualmente, después de eso, no estoy en llamada con él. Aunque se disculpará. Ok. ¿El peor piloto con el que has compartido pista es...? Uf. Seguramente con el que tuve más roce de las pocas veces que coincidimos en pista en una liga fue Selice. Sinceramente no lo conozco, entonces no sé si alguno José Sánchez. ¿Me suena de MGP, puede ser? Sí. Sí, mira que tampoco tengo mucho... En plan, las pocas veces que coincidimos en pista siempre hubo química entre nosotros. Hostia. Me suena que... Me estoy dando un triple, pero me suena que le expulsaron de una temporada o... Ah, ya no te sé decir. Ahí ya no te sé decir. Sí, sí, era un nombre que me sonaba, sí. El de Lice no, pero el de José Sánchez. Sí. José Sánchez es el de MGP. Ah, vale. ¿Piloto sobrevalorado de Fórmula Mosca? Yo por esta temporada. No, hombre, no. ¿Piloto sobrevalorado? Sí. Estoy thinking. Bueno, puede estar sobrevalorado de diferentes puntos de vista. De, oye, pues mira, se le pone muy por encima de lo que luego hace o no, o que va de sobrado, por ejemplo. Eric 46. Me la dejaste a huevos. Eric 46. Vale. ¿Piloto infravalorado? Piloto infravalorado, que ya no lo es tanto, el niño Ghost.
Sí, hay muchos que coinciden, coincidís en esto, vaya. Sí, sí. El niño Ghost tiene mucho potencial. Bueno, y ahora te va a decir la pregunta de piloto con mayor potencial en Fórmula Mosca. No sé si vas a decir. Vale. Creo que acabo de hacer un 2x1 ahí. Sí. Pues entonces sí, es Aigos. Vamos con las preguntas finales. ¿Cómo describiste la Fórmula Mosca? Pues gracias a un tal Chuagot, digo Chuita, corriendo segunda división de reserva en su momento, en China, diciendo, hostia, esta liga. Y fue cuando descubrí la Fórmula Mosca. Ok. ¿Fórmula Mosca es? Fórmula Mosca es una gran comunidad. Ok. Y para terminar, ¿Nano Mosca es? Nuestro querido mafioso. En el buen sentido. En el buen sentido. Pues nada, si queréis ponerle, o si tenéis alguna pregunta para Darky, ponerla en el chat y nosotros vamos viendo los nominados que quieres decir para la próxima semana. Yo tengo una pregunta. Ojito. Y aparte, él, si quiere hacer alguna pregunta al staff, puede hacerla. ¿Cuánto tiempo tiene esa silla? ¿Cuánto tiempo tiene esa silla? Esta silla tiene desde el 2016, 7 años. Dios. Solo que esta silla, como puedes ver, fue acribillada por un gato que estuvo viviendo aquí en su momento. Un poquito. Pregunta a Mosca, ¿cuando jugabas en iRacing eras más de turismos o de monoplazas? Empecé en turismos, pero también le daba monoplazas. ¿Y te molaba más...? Me molaban más los F3, para que te voy a engañar. En plan, entre un Ferrari o un GT3 o un F3, prefería el F3. Pero por la sensación que me transmitía al final. Pregunta Eduardo, ¿cuál fue tu primer campeonato en SF1 2020? ¿Cuál fue mi primer campeonato? Sí. ¿Cómo se llamaba? En ese campeonato estuve en campo. ¿Y Pony? ¿Cómo se llamaba? Pues que encima ha pasado tiempo, la verdad. Ha pasado ya 3 años. ¿Fórmula Mancos? No era, no. No, la Ibris. No, la Ibris fue después. La Ibris fue la unión de las dos ligas. Creo que era la... Se llamaba Liga Nacional de F1. La Ibris fue la unión de la Liga Nacional de F1 con la Copa de la Pistón en su momento. Con la Liga de la Copa Pistón. ¿Y campo? No me acuerdo. sí. Pero era Liga Nacional de Fórmula 1, sí. Creo que sí. Okay. Esa carrera fue la primera vez que corrí una carrera de Liga. Me acuerdo yo, Gran Premio de España, yo voy todo cheo. En el F1 2020 es gasolina a tope para ir enriquecido toda la carrera, sin setup y a lo loco, full ayudas. Acabé doblado. No, lo siguiente. A partir de ahí fue cuando dije, ups, hay que empezar a quitar ayudas y hay que buscar setups. Y al final de 2020 pasé de ir full ayuda sin setup a ir con setups ya y sin ayudas. ¿Alguna pregunta por aquí más? Bueno, dice Wick de qué parte de Galicia eres y cuando quedamos a tomar un café en Barracaña. No me digas que eres de cerca de Vigo, que yo soy do Porriño. Pues Wick yo creo que está más o menos cerca, creo, ¿eh? Me suena, la verdad. Sí, ¿no? Uy, tenemos que hablar, ¿eh? Ahí lo dejo. Pontevedra. Ojo, tenemos que hablar. Y Brister de Vigo. Ojo. Hostia. Sí, hombre. Sí, hombre. Que al final somos casi vecinos, que estamos a media hora o menos. No, es que aquí en Fórmula Mosca hay unos cuantos gallegos, ¿eh? La verdad que... Estoy esperando aún que salga la encuesta de Pony para las comunidades autónomas. Para que así nos es. Vayamos haciendo quedadas por los diferentes lugares. Había otra pregunta por aquí. Cancio pregunta, ¿has estado en algún equipo? Y en caso afirmativo, ¿en cuál? No.
pero recibí invitaciones para formar parte. Pero no quiero meterme en ningún equipo. Ni como piloto, ni como gestor, ni como imagen. No es algo que a día de hoy, por así decirlo, no quiero estresarme estar en un equipo teniendo que meterme más cargas, vamos a decirlo así. Es el tiempo libre que tengo, lo distribuyo o me da cubo para poder correr las cargas de F1 y listo. Ok. Pregunta también Johnny Test. ¿Echas de menos el F1 2020? Se le echa de menos porque es el primer juego, por así decirlo, el que me abrió este mundillo aquí de las ligas. Y de hecho, el F1 2020 fue, y me quedé a 20 o 30 horas de hacer las mil horas. Tanto en el 21 y en el 22 ya te digo yo que no voy a llegar a esas mil horas. Ostras, madre mía. Sí, la verdad que ese juego, el 2020, la verdad que, oye, está bastante bien, la verdad. Yo también me quedo con ese. Había algo, una pregunta de Eduardo, pero no le he pillado. Y SRC, cuando acabó para ti, es que no sé qué. Cuando acabó la SRC para ti, porque él la abandonó antes de tiempo. Sí. SRC acabó realmente cuando finiquitaron la última temporada, que ya después ya no la reabrieron. De hecho, ahí fue una de las veces que me intentaron hablar. Para intentar meter, yo era acabé siendo comisario ahí en esa liga. Me intentaron hablar para meterme de admin, pero ya dije yo, lo siento, pero no quiero meterme a más compromisos que sé que voy a acabar forzándolos para hacer. Y SRC acabó para mí, bueno, para mí no, acabó, por así decirlo, desapareciendo porque dejó ya de organizar cosas. Johnny la conoce. Bonito Gran Premio de Bélgica, Johnny. Con esa sanción. No sé si tenéis alguna pregunta más. He intentado encontrarlas. ¿Y si quiere hacerle alguna pregunta a Magia? Si tiene alguna pregunta. Si quiere hacer una pregunta a Magia. Si quiere. Ahora, cuando digo, gente, ¿va a haber una quinta división? No, por favor. Te lo aseguramos, no. Aunque se diera para tener gente suficiente. Ahí la dejo. Nanomosca por ti, ojalá. Hazla tú si quieres. Pero necesitaría refuerzos, ojo. Todo para ti, hazla si quieres. Al igual que yo dije lo de tercera, pumba. Cuarta sale el porro por ahí, pumba. Hombre, a ver, si viene gente comprometida a correrse la quinta división, pues mira, vamos, las puertas abiertas, vaya, pero bueno, es verdad que esta temporada hemos... tenido, o sea, temporada anterior ya hemos tenido un problemilla así de participación, porque bueno, pues pasan cosas, al fin y al cabo esto sí, es un juego y es... Y el juego a veces tampoco ayuda, todo hay que decir. Quinta división con F2. Sí, hombre, fumaron más porros, anda la mierda. Di la verdad, en el fondo te gustó la idea, José, di la verdad. A ver, yo fui el de la idea de tercera... No, escúchame, yo fui el de la idea de tercera y la de cuarta. Ya quinta no quiero saber nada. Por ahora. Por ahora, efectivamente. Sexta ni Racing. Sexta ni Racing con el Martín Cuarta. Ya, de eso habrá que hablar. Y hay gente que está en contra de Cuarta algo. También. Sí, hay gente que está en contra de Cuarta, ojo. Bueno, eso ya se irá viendo, ¿no? A ver qué pasa. Va a acabar una quinta división. Luego quería comentar el tema de las sugerencias, que luego al final de temporada pues os mandamos a todos el PDF con las sugerencias y demás. Entonces, oye, pues... Yo solo digo que hay mucho apoyo y que la gente se involucra en ser, básicamente, pues eso, curarse una quinta división, pues estaría genial, pero... Yo lo único que puedo... Pero una quinta temporada con F2, ojito, ¿eh? ¿Una quinta temporada o una quinta división? Perdón, quinta división con F2. No estaría mal. Yo lo que sí puedo hacer un adelanto para verano, es decir, ya muy a futuro, que quiero hacer es que vuelva la Champions de uno contra uno para verano.
No se saben fechas. Y otro evento que quiero hacer. Pero tiene que haber mucha gente involucrada. Es decir, mucha gente que quiera apuntarse. Está más segura de escribir por la tarde. Pues nada, ahora nominados, Darky. Tienes que nominar, no sé cómo lo quieres hacer. Si decir tres personas y que vote la gente, o decir tus tres nominados y el primero que quieras que salga, pues. Tengo ahora mismo dos en mente. ¿Qué son? Uno es nuestro gran Alberto. Ojo, Alberto. Y de segundo tengo a nuestro gran potro mágico, digo un pony mágico, digo Samuel González. Pony Anderson. Ese. ¿Ves? Sabía que me faltaba uno, ¿me cachis? Y si eso, dime un tercero. Un tercero. Luis, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Los tres son legendarios, ¿eh? Para hacer. Los tres son legendarios. Sí, hombre, Darky, no me hagas esta. A ver, Pony, que yo sé que esto te gusta y estarás en tu salsa, hombre. Y además, la putada... aquí tenemos que no se puedan hacer clips ni nada. Bueno, aquí sin problema. Aquí se puede hablar de todo, que nadie nos va a censurar o a denunciar. Que nada, lo que quería comentar es que Alberto no está en el chat, así que se lo diré cuando termine el streaming y a ver si me responde para mañana. Y si no, pues, como está aquí Pony... O, si no. O hacemos una votación. También, si quieres. La dejamos al público, entre los tres. Perfecto, pues si alguien la puede hacer, no sé si está por ahí Sparks, que las hacen un pitpass. Alberto, Pony y Luis. El público lo pide. No, está interesante, la verdad. Esos tres, cuidado, ¿eh? Porque pueden dar juego. Seguramente no sé. Vayan a pasar los tres. Porque esto es una cosa que estaría bien hacerla. Al final, tarde o temprano, todos vamos a acabar pasando. Si no es en una temporada, va a ser en otra. Sí, la verdad que sí. En verdad no sé a quién votar, ¿eh? Bueno, tú puedes votar. Yo puedo votar. Darky, tú puedes votar, sí. Yo votaré a Alberto, que fue el que puse de primeras. Yo, sinceramente, no sé a quién votar, ¿eh? Es jodido. Ni que lo pusiera tan difícil, hombre. A ver, es que hay dos que pueden dar mucha salsa. No, es que los tres pueden dar salsa, sí, la sí, verdad, los tres pueden dar salsa. Ahora mismo... Ojo. No, si sale empate, cometeré una ilegalidad. Va Paponi. Va Paponi. Pues ahí está. Si confirma Pony, pues nada, el próximo miércoles a las 12 de la noche, pues que se pase por aquí un ratito y le hacemos unas preguntillas a nuestro amigo Pony Anderson. Ahora mismo estará lamentándose, habrá ido a por un cuchillo más cercano. Pienso contar todo el salseo. Ojo. Ahora sí que tengo ganas del miércoles que viene. Familia, hoy se come. Chan. Hay que cargarle a preguntitas, ¿eh? Eso. Dejándoselas a Flácido para que después... Sin censura. Eso, mira. Muy bien, José. Si claro. Queréis alguna pregunta para la semana que viene, porque normalmente lo pongo los miércoles... algo que no debería hacer justo el día que se hace, pero si tenéis preguntas, mándamelas al privado de Discord y yo las cojo y nada, pues las ordeno y se las pregunto totalmente anónimo. No digo quién ha hecho las preguntas para quitar o no dar pistas y que sea así un poco más anónimo y que no haya problemas. Habrá que pensar algunas preguntas para que Pony piense o deduzca quién se las hizo. Miércoles que viene a las 12, más o menos, sí. Depende de los. Cuando acabe el tercero. Sí. Que es menos cuarto en punto. Entre esas dos horas.
Y como es Baku, Black hostia, van a salir muchos safety cars, sí, a las 12. Sí. Sí. Malo será que suceda lo que sucedió la temporada pasada en tercera. ¿No? Malo será. ¡Oh! ¡Ostras! Dios, por favor, que sí. Por favor, que se repita. Por favor, que se repita. Yo ahí sigo sorprendido de que no llegara a salir un safety car. Con era todo la última vuelta. Ahí en el castillo. Era la última vuelta, por eso no salió. Sí. No, quedaban tres vueltas, ¿no? No. Yo creo que quedaba justo para que no. Quedaban menos de dos. Sí, justo fue el momento de. Posiciones para 13. pues nada. Date las gracias, Darky. La verdad que va a ser detenido este moscámetro. Para quien no lo haya visto, ahí está el clip. El clip más visto, creo, de Fórmula Mosca. Es que es brutal. Ostras. ¿Podemos solo despedirnos con este clip? Lo pongo y nos vamos. ¿Os parece si bien? Quieres. Y otra reina. Si eso, unas palabras de Darky, por eso ha quedado con la palabra en la boca. Darky. Hola. ¿Se ha petado? No sé por qué se me ha caído la conexión, pero bueno. Ah, bueno, pues. Ya está de vuelta. Y se petó. Y volvimos. Y hemos vuelto. Ya está. G5. Ahora ya. Ah, pero lo que he comentado otra vez, lo repito. Que ha estado guay. Yo lo que comento, pienso que no le voy a dar vidilla barra que vaya a ser llamativa, pero es que esta fue muy amena. Bastante amena. Pues nada, mute. No me jodas. ¿Qué está pasando? No me jodas. ¿Qué está pasando? Ah, porque es.